continuando la clase de la inversa, en donde vimos la inversa, cómo se calculaba la inversa y cómo se resolvía un sistema de ecuaciones lineales mediante la inversa. El día de hoy vamos a comenzar con las matrices elementales y nos vamos a dar cuenta que las matrices elementales están asociadas con las operaciones elementales entre matrices. Entonces, yo voy a poder escribir una matriz como la multiplicación de matrices elementales y a partir de ahí sale un método que es la factorización L por U. ¿Está bien? Entonces vamos a comenzar con las matrices elementales. Entonces, definamos qué es una matriz elemental. Nosotros en este curso, todas las matrices elementales las vamos a llamar E. E1, E2, E3, la vamos a llamar SUI. Listo. Entonces, lo primero es que una matriz elemental es cuadrada. Entonces, digamos que una matriz cuadrada de orden n por n. Listo. Se dice que es elemental si se puede obtener a partir de la matriz identidad hasta ahí entienden, o sea, yo cojo la identidad y aplico una operación elemental para llegar a otra matriz, pero la condición es que a partir de la matriz identidad mediante una sola operación elemental. A ver, lean el enunciado y me dicen si lo entienden o no. Eso es lo que se llama una matriz elemental. Una matriz elemental está sustentada en operaciones elementales. Listo. Lean el enunciado y me cuentan. Bueno, ¿me entienden el enunciado? Vamos a mirar si sí lo entendieron. Vamos a hacer este ejemplo. Identificar cuáles son matrices elementales. Entonces, yo tengo que tener claro lo siguiente. Las operaciones elementales son tres. Las operaciones elementales son tres. ¿Cuáles? Cambiar filas, ¿sí o Replicar no? fila, escalar Ajá. y sumar filas. Entonces escribamos por acá. Las operaciones elementales son intercambiar filas, multiplicar una fila por un escalar diferente de cero. Y a una fila, sumarle el múltiplo escalar de otra. Obviamente, aquí también el lambda es diferente de cero. Entonces, la matriz elemental, cualquier matriz elemental, va a surgir de una matriz identidad. Entonces, aquí como las matrices son de 3x3, yo de una vez voy a escribir una matriz de 3x3. Y entonces la idea es esta.
Si tú a la matriz de identidad le aplicas una sola, ojo, una sola operación elemental y llegas a otra matriz, esa matriz resultante es elemental. Por ejemplo, esta matriz no es elemental porque no es cuadrada. Entonces, es imposible que vos llegues de acá a acá mediante una operación elemental. No se puede. Listo. Entonces vamos a analizarlas. La primera. La primera es una matriz elemental. O sea, voy a partir de la identidad. ¿Qué operación hago para llegar desde acá hasta acá? Simple clase con la fila por tres. O sea, la fila 2 va a cambiar 3 veces la fila 2. Esta es una operación elemental y como yo llego de aquí a acá, esta señorita es elemental. Listo. Profe, tres veces o un tercio. Un tercio. Un tercio. No, para llegar de acá a acá, tú multiplicas por 3. Ah, pues. Sí, ya la entendí. Es para llegar desde la identidad, aplicas una operación elemental y aterrizas en una matriz elemental. Profe, la elemental siempre viene desde una identidad. Absolutamente siempre. Ah, ok. Es que en la teoría creo que no estaba lo de la identidad en lo que escribiste, profe. No, sí Identidad, está. muchas gracias. Siempre viene de la elemental. Bueno, de la identidad, perdón. Ahora, esta. No. ¿Por qué? Sí, es así. Multiplicas la fila 2 por 2 y la 1 por menos 1. Se multiplica la fila 2 por 2 y se multiplica la fila 3 por menos 1. Sigue como si aplicando dos operaciones, no es elemental. No es una Estoy matriz. aplicando dos Exacto. operaciones, no una. Esta no es elemental. Solamente puedo aplicar una. Si aplico más de una, no sirve. Listo. Esta. Sí. No. ¿Por qué? Tiene que ser diferente de cero. Ah, Aquí sí. Tiene que estoy ser ya. claro. Pero ahí pudo Esto multiplicar por cero, ¿no? no es operación elemental, muchachos. Yo no puedo multiplicar por cero. Listo. Mire que la multiplicación por un número es válido siempre y cuando el número no sea cero. Es que el cero es un problema. Entonces, uno ahí tiene que tener precauciones con eso. Esa no es una operación elemental. Es que piénsenla. Si usted multiplica una ecuación por cero, usted está eliminando esa ecuación. O sea, esa ecuación no te está teniendo implicación en el sistema, entonces es un error, ¿cierto? Ok, esta. Sí. No. Sí. ¿Qué dice? ¿Cómo se hace el Cambia la cambio? fila 2 por la Ah, 3. la clave. Una sola operación, ¿cierto? Esta sí es. Bueno, y esta obviamente no va a surgir de una identidad de 3x3, sino que la debemos pensar que surge de una identidad de 2x2. A ver, tú puedes llegar de acá a acá. Sí, multiplicando la de arriba por 2 y sumándole la de abajo. Perfecto. Esta sí es elemental. Listo. Entonces, conclusiones. Lo primero, todas las matrices elementales son cuadradas. Todas las matrices elementales se generan a partir de la identidad después de una operación elemental. ¿Listo? Profe, también puede ser al revés, por ejemplo, que con una sola operación llegue a la identidad. Pues lo mismo, pero al revés. Y entonces, voy a analizar las que son operaciones elementales. Perdón, las que son elementales, que es esta, esta y esta. Sí, Estas bueno. dos no me sirven. Lo que tú estás diciendo es lo siguiente. Esta no. Esta no. Esta tampoco. Voy a analizar las que son elementales. Vamos a devolvernos a la identidad. ¿Cómo llego yo de una matriz elemental a la identidad?
Multiplique por el recíproco. Hágale la inversa a lo que se le está haciendo. Contrario. Bueno. O sea, el inverso multiplicativo. Sí. Listo. O sea, la fila 2 cambiaría un tercio de la fila 2. Entonces queda 1, 0, 0, 0, 1. Listo. Y aquí. Ahí es lo mismo. Intercambiamos filas. Sí. Entonces llegaría a la identidad. Sí. Y acá. Vamos a escribirlo. La fila 2 va a cambiar. Multiplique la fila 1 por menos 2 más la fila 2. Perfecto. O sea que aquí es el inverso multiplicativo y aquí es el inverso aditivo. Recuerden, el inverso aditivo de 3, menos 3. El inverso multiplicativo, un tercio. ¿Listo? Todos los números tienen inverso aditivo y multiplicativo. El único que no tiene inverso multiplicativo es el 0. Entonces, acá llegarías a la identidad. ¿Listo? Ahora. ¿Qué plantea el compañero? El compañero plantea lo siguiente. Vamos a olvidarnos de todo esto. Y me van a interesar esto que voy a resaltar en morado. Estas operaciones elementales. Esta de aquí es la misma. Listo. Entonces, bueno, yo cogí la identidad y encontré una matriz elemental. Y en esta operación elemental me devolví. Ahora voy a coger la identidad y voy a aplicar. Y voy a aplicar esta operación elemental. Esta. Pues. Voy a escribirlas acá. Por ejemplo, la matriz elemental 1 sería 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 1. Listo. Y esta matriz, voy a aplicar esta operación elemental sobre la identidad. Entonces, esa me va a dar que 1, 0, 0, 0, 1 tercio, 0, 0, 0, 1. ¿Me entendieron? Ok. Yo cogí la identidad y le apliqué esta operación elemental y me dio esta. Hasta ahí vamos. Ahora, es la misma operación elemental en este caso. Ahora voy a aplicar la identidad y voy a llegar a esta. Entonces, la primera que obtuve fue esta. 1, 0, 0. 001010. Y la otra que aplico, que obtengo cuando aplico esta, es cambiar la fila 2 por la 3, sería la misma. 10. Listo. Y voy a hacer lo mismo con el último ejercicio, que es, cogí la identidad, le apliqué esta operación y llegué a esta, que es 1, 0, 2, 1. Y ahora hago lo inverso para llegar a la identidad. Entonces me voy a devolver. A la identidad le voy a aplicar esta y obtengo la moradita. ¿Qué me da? La fila 2 es la que cambia, o sea que la primera me queda idéntica. Y aquí tengo la identidad. Menos 2 veces la fila 1 más la fila 2, o sea que aquí te queda menos 2 y aquí te queda 1. ¿Me entendieron lo que hice? Ahora sí. Quiero que multipliquemos esas dos matrices. Pues eso, el inverso no. El inverso. Pues eso no. Esto da la identidad, ¿no? Esto da la identidad. Sí, obvio. Esto da la identidad. Sí. ¿Sí la ven?
Entonces, ahí lo que acabamos de hacer es explicar el procedimiento para encontrar la inversa de una matriz elemental. Listo. Entonces, esto te da la identidad. Verifiquen, porfa, que sí de. ¿Esto te da la identidad o no? Sí, sí. ¿Y esto te da la identidad? Sí. Conclusión. Esta matriz es E. Y esta es la inversa de E. Entonces yo puedo concluir diciendo lo siguiente. Toda matriz elemental tiene inversa. Listo. Y la matriz elemental se puede encontrar muy fácil. Si tú tienes esta operación elemental, que es multiplicar una fila por un escalar, la elemental se obtiene al aplicarle a la identidad la multiplicación del inverso, ¿cierto? Por la misma fila. Si la matriz elemental se obtiene al cambiar filas, la identidad se obtiene al cambiar filas. Aquí hay algo que ya habíamos visto la clase pasada. En este caso, la matriz es igual a la inversa, en este caso. ¿Sí o no? Y acá, cuando yo multiplico una fila y por un escalar y se la sumo a otro, lo que tengo que hacer es aplicarle la multiplicación por el inverso aditivo. O sea, si aquí es 2, aquí es menos 2. Si aquí es 3, aquí es un tercio. Entonces uno casi que mecánicamente calcula las inversas de las elementales. ¿Listo? Ok, entonces ya estamos viendo como cositas curiosas de las elementales. Vamos a mirar lo siguiente. ¿Profe? Señor. ¿Me repite por qué en esa era menos 2 y en el otro era un tercio? Mira que para llegar, vos vas a llegar de la identidad vas a llegar a esta. Ah, perdón, a esta. ¿Vos qué haces? Multiplico por 3. ¿Sí o no? Sí. Entonces esta te da esta. Entonces yo te dije, bueno, devolvete. ¿Y cómo volverías a la inversa? Ahora sí, ahí sí sería un tercio. Multiplicaría la fila 2 por un tercio. Uh-huh. Y ahora te dije, vas a devolverte y esta operación elemental que utilizas para devolverse, aplicársela acá. Y cuando te la aplicas, te da esto. Lo curioso del caso es que la amarilla es la inversa de la blanca. ¿Por qué? Porque cuando las multiplico me da I. Y de la misma forma te va a pasar con esta. La operación aquí es lambda veces F sub I. Y la operación aquí es F sub J más lambda veces F sub I. ¿Sí o no? Entonces, ya, si, entendí, profe, si tengo esta operación para encontrar la inversa, entonces a la identidad tú le aplicas esta operación elemental. Multiplicas por un escalar, pero por el inverso multiplicativo. Y aquí obtener la inversa de la matriz que tenés original. Y si tenés esta operación elemental, vas a cambiar, vas a multiplicar vas a cambiar el escalar por menos 2. Se los digo más fácil, pues, mecánicamente. Si usted sabe que multiplicó por un escalar, multiplique por el inverso aditivo a la identidad. Si usted sabe que multiplicó por un escalar y se lo sumó a otra fila, como en este caso, póngale el misma matriz, pero cambiándole el signo. Listo. Eso les va a ayudar mucho en factorización L por U. Ok, entonces vamos a mirar una propiedad que es muy valiosa en las matrices elementales. Estos algoritmos de factorización L por U son muy utilizados en computación. Entonces, vos tenés lo siguiente. Hágame el favor. Yo voy a tener esta matriz.
0, 2, 1. Y 1 menos 3, 6. Y 3, 2, 1. Vamos a llevarla a la forma escalonada. ¿Qué es lo primero que ustedes harían? Intercambiar filas, ¿no? Las 2 por la 1. Listo, entonces voy a intercambiar filas. La fila 2 la voy a cambiar con la fila 1. Y allí obtengo esta. 1 menos 3, 6, 0, 2, 1, 3, 2, 1. ¿Ahí qué hicimos de raro? Nada. Ojo pues, ¿qué operación elemental hice? Intercambio. Listo. Voy a obtener una matriz elemental a partir de esta operación elemental. O sea, una matriz elemental tiene asociada una operación elemental. Listo. Entonces, ¿qué operación elemental tiene asociada esta matriz elemental? Cambiar filas. Listo. Entonces, ¿cómo sería la matriz elemental asociada a ella? 0, 1, 0. Así. 0, 1, 0. Sí, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Esta matriz, miren, esta matriz que está en moradito es la matriz elemental asociada a esta. Y ahora yo les voy a decir algo. Vamos a multiplicar esta matriz, la voy a multiplicar por la matriz original. 0, 2, 1, 1, menos 3, 6, 3, 2, 1. Y entonces ahí, ¿qué matriz te va a dar? Ayúdenme. Como esta matriz es de casi la identidad, esa matriz te da muy fácil. ¿Qué matriz te da ahí? Por el azul. Da 0, 1, aquí da 1. Menos 3. Menos 3. ¿Sí lo están viendo? 6. Lo chequea. Entonces ahí vos empezás a sospechar, ¿oíste? La matriz elemental asociada a la operación elemental, cuando la premultiplico, ¿recuerdan la premultiplicada? Es una matriz elemental por una matriz A. Tiene el mismo efecto que aplicarle la operación elemental. ¿La están cogiendo? Profe, sí. Me perdí, fue la moradita. ¿De dónde salió la moradita? La moradita, a ver, decime la operación elemental que hiciste. Sí, cambiamos las filas. Listo. Esa matriz, esa operación te puede dar pie a una matriz elemental. Entonces tú sabes que sales de la identidad y a la identidad le aplicas la matriz, la misma operación, la misma. Y cuando le aplicas la misma, te sale una matriz elemental. Y ahí salió. Nada, listo. Listo. Entonces ya empezamos a sospechar cosas. Listo. Vamos a mirar. Si yo intercambio filas y a esta operación elemental le asocio una matriz, cuando yo coja la matriz original y la premultiplique por la matriz elemental, va a tener el mismo efecto que aplicarle la operación elemental. ¿Sí se la pillan? Vamos a ver, sí. Tengo esta matriz. Una matriz de esta forma. Bueno, hagamos una que no sea cuadrada. 1, 0, 0. 0, 2, 1. Menos 4, 6, 3. Y 1, menos 4. 1. Menos 4. 2. Listo. Digamos que, muchachos, esto es otro ejemplo aparte. Bueno, vamos a separarlo aquí, esto es otro ejemplo aparte. Digamos que yo quiero llevar esta a la forma escalonada. ¿Qué operación seguiría? Cambiar
Cambiar la fila 3 por la 2. Puedo cambiar la fila 3 por la 2, ¿cierto? Pero mira que como estos son divisores o múltiplos de 2, yo puedo también multiplicar por un medio para mostrar la otra operación elemental. Listo. Yo puedo decir esto. Yo puedo cambiar la 2 por la 3, sí, pero para mostrar la otra operación elemental, yo puedo decir, vea, la fila 2 va a cambiar un medio de la fila 2. Eso lo puedo decir. ¿Y qué matriz te da? Entonces te queda 1, 0, menos 4, 1. Sí, 0, 1, 3 menos 2. Y esta te queda idéntica. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Esta operación elemental tiene asociada una matriz elemental. ¿De cuánto por cuánto? Por 3. 3 por 4. No, es que las matrices elementales son cuadradas. Vos no me puedes decir 3 por 4. Ah, no, de... A ver. 4 por 4, ¿no? A ver. Ah. Sí, el 0 no cuenta como 0, ¿no? La matriz A es la amarilla. Profe, de 3 por 3. Perfecto. Miren, la matriz A es amarilla y es de 3 por 4. Y usted la opera, la matriz elemental la va a premultiplicar, no a multiplicar. Entonces aquí se ve que esta es de 3 por 3. Porque se pueden multiplicar. Si la pones de 4 por 4, ya sería después. Sí. Y el efecto es antes. Listo. Entonces, yo voy a generar una matriz de 3 por 3. Entonces ahí sí me ayudan. Una matriz de 3 por 3 sería... Con esta operación elemental sería, ayúdenme pues, 0, 1 medio, 0 y ya 0, 0, 1. Perfecto. Y a esta la voy a multiplicar por la amarilla. Entonces la amarilla la premultiplico por la elemental asociada. Y eso te da, ¿cuánto te da? Chequemos la primera fila. 1 por 1 por, esa da 1. ¿Sí lo ven? Vamos a chequear la segunda. Esta fila por esta columna. 0, 0, 0. Da 0. ¿Sí lo ven? Sí. Ahora, sí. Esta fila por esta columna. Da menos 4 más 0 más 0. Y la última sería esta fila por esta columna. 1. 1 más 0 más 0. Y si ustedes chequean, se dan cuenta que les da exactamente la misma matriz. Entonces, las matrices elementales, pues yo las puedo mirar como un proceso mediante el cual, mediante una multiplicación, yo estoy... haciendo operaciones elementales sobre una matriz. ¿La cogieron? Hagamos el último para que veamos la última operación elemental. Entonces, una matriz 1, 0, menos 1, menos 2, menos 2, 3, y 0, 4, 5. A esta le voy a hacer la siguiente operación elemental. ¿Qué haríamos ahí? Pivote 0, pivote 0, pivote 0. Entonces la fila 2 va a cambiar dos veces la fila 1 más la fila 2. ¿La vieron? Y esa matriz resultante te va a dar esta. 1, 0 menos 1, ¿cierto? 0 menos 2, listo. 1 y 0, 4, 5. Eso por un lado. ¿Cuál es la matriz equivalente?
a la operación. ¿Cuál es la matriz asociada a esta operación elemental? Entonces la que cambia es la 2. Recuerden que parto siempre de la identidad. Aquí que me quedaría 2, 1, 0. Y aquí me quedaría 0, 0, 1. Y esta la multiplico ¿por quién? Por la original. 1, 0 menos 1, menos 2, 3, 0, 4, 5. Y esta multiplicación me tiene que dar, me tiene esta. ¿Listo? Profe, pero eso no sería como agregar más lo que uno debe hacer. Sí, pero es que vos no lo puedes ver así. Bueno, vos lo estás viendo por el lado de que, hey, ¿cómo es más fácil hacerlo? ¿Aplicando operaciones elementales o calculando la matriz elemental y después multiplicándolo? ¿Sí o no? Pero esto te va a permitir hacer otros desarrollos. ¿Listo? Ah, listo, listo. O sea, vos a partir de las propiedades, como que escalas más en el conocimiento. Entonces, listo, si yo te pongo a encontrar la forma escalonada, pues aplicando solamente operaciones elementales. Está bien, pero vos ya tenés una propiedad aquí. Vos ves que premultiplicar por una matriz elemental asociada a una operación elemental te va a dar el mismo resultado. Eso es lo que le queremos sacar jugo. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces vamos a escribir esto como un teorema. Lo que acotaba el compañero, siempre las matrices elementales salen de la identidad, siempre. Es un paso después de la identidad, ¿listo? Y si vas a calcular la inversa, también de la identidad, ¿listo? Profe, ¿cómo es que se sabe lo del tamaño de la identidad? ¿O siempre es de 3x3? Ah, por el producto de matrices, usted juega al cuadris. Porque es que mira que vos sabés que siempre se va a premultiplicar. Entonces, si yo te digo que esta matriz es de R por P, ¿qué tamaño va a ser la elemental? R por R. R por R porque es cuadrada. Y sí. usted vulgarmente cuadra. Usted vulgarmente cuadra que el número de columnas sea igual al número de filas. Eso es un cuadris ahí que uno hace a ojo. ¿Listo? Ok. Problema. Entonces, digamos que E es una matriz elemental al ejecutar una operación elemental, ¿cierto? En una fila, en la matriz identidad. Pongamos que es de orden M por N. Entonces, ojo pues, si esta operación elemental se realiza sobre una matriz A de M por N, ¿listo? Entonces, la matriz resultante es la multiplicación de la matriz E por la matriz A. ¿Lo ven? ¿Qué estamos diciendo ahí? Que aplicar operaciones elementales es lo mismo a premultiplicar por matrices elementales asociadas. Y entonces acá ya podemos empezar a hablar de, voy a ponerlo entre comillas, factorización de matrices. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar el ejemplo.
Vamos a mirar si yo puedo factorizar esta matriz. Listo. Escriba B como una multiplicación de matrices elementales. Listo. Entonces, ¿qué harías vos primero acá? Profe, reducirla, no. Fallar cada una de las... Listo, ¿qué harías? Fallar la forma escalonada. Primero cambiar fila, la fila 1 con la fila 2. Entonces hagámoslo despacio. La fila 1 cambia con la fila 2. Sí. Y esto me da esta matriz. 0, 1. No. 3, 5. Ay, es que no he almorzado. Esto da 1 menos 3, 0, 2. Sí. Y ahora sí, 0, 1, 3, 5. Sí. ¿Y la otra? Voy a ponerla en rojo. Multiplicar la fila 1 por menos 2 y se le suma a la fila 3. Entonces cambia la fila 3. Sí. La cual multiplico menos 2 por la fila 2 más la fila 3. La fila 1. Por la fila 1. Sí. Entonces eso te da esta matriz. Y ahora sí, esto me da 0. 0 también. ¿Seguro? Sí, porque... No, 12. ¿12? Es menos 2. Esta da 2. Esta da menos 4. ¿Listo? Sí. Bueno, hagamos otra. ¿Por qué voy a hacer otra? Pues porque aquí me están pidiendo el producto de tres matrices elementales, o sea que tengo que aplicar tres operaciones elementales. ¿Listo? Entonces hagamos la otra. Y esa la voy a colocar en amarillo. Entonces la otra haría ¿qué? Pero es que... Con tres operaciones elementales no se reduce. No, pero lo que me están pidiendo son tres matrices elementales. Pues sin importar que quede escalonada o escalonada reducida. Sí, no, aquí no te están diciendo que la lleves a la forma escalonada, te están diciendo que escribas B como una multiplicación de matrices elementales por A. ¿Listo? Ah, listo. Entonces, ¿cómo iría la cosa? Multiplicar 1 por menos 12, más la fila 3. Pero es fila 2, multiplicar menos 12 por fila 2. Sí, fila 2. Así. Y esa te queda lo siguiente. 1 menos 3, 0, 2. Y aquí sí, 0, 1, ¿cuánto daría acá? 0. Menos 12 por 3 más 2. 34. Pero negativo, ¿cierto? Sí, menos 34, sí. Profe, pero antes no daba 0, eso en vez de 1 no era 0. Sí, pruebo, ¿y por qué 1? Ah, sí. Menos 12 por 1 más 12, 0. ¿Y la otra da cuánto? Menos 114. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, a ver. Yo cogí a una matriz, ¿cierto? Y le apliqué operaciones elementales. ¿Está bien? Sí. Entonces... En este caso, yo podría decir que B, listo, que es esta,
es una matriz igual al producto de cuatro matrices. Y acá tú te empiezas a devolver. Entonces, mira, a la matriz A, que es esta, yo le apliqué primero una operación elemental. Sí. Listo. Esa la dijiste, la escribí en morado. Entonces, esta matriz debe ser de 3x3. Sí. ¿Cuál es esa matriz? Después le apliqué otra. Después le apliqué otra operación elemental y esa matriz se genera a partir de esa operación elemental. Y por último le apliqué la operación elemental amarilla. Listo. Ahora sí, ¿cuál sería la matriz morada? 0, 1, 0. Perfecto. 1, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Uh-huh. Ah, sí, ¿no? No. 0, 0, 1. La última, 0, 0, 1. Perfecto. ¿Y la roja? La que cambia la 3. 1, 0, 0. 0, 1, 0. ¿Y ahora? 0, menos 2. Menos 2, 0, 0. 0, 1. 0, 1. ¿Y la amarilla? La que cambia la 3. ¿Cierto? Sí. Sería 0, menos 12, 12, 1. Las que están en colores, amarillo, morado y rojo, son matrices elementales. Ahora de tarea, les queda a ustedes verificar que esta matriz por esta matriz por esta matriz por esta matriz, esto lo puedo asociar como quiera, me va a dar esta. Listo. Profe, las matrices elementales son conmutativas. ¿Son qué? Conmutativas. El producto de matrices elementales es conmutativo. No, ahí el orden importa. El orden es muy importante. Asociarlo con la operación elemental. No es lo mismo primero vas a hacer esto y luego hacer esto. Lo que usted dijo a lo último es que no importa hacer la última por la... la asociativa, esa es otra cosa. O sea, yo puedo coger y multiplicar estas dos, porque es que la multiplicación de matrices es asociativa. Recuerdan que yo puedo hacer esto. Asociar, sí, claro. Sin ninguna. Listo, profe. Sin ningún problema, listo. Listo, eso era. Bueno, entonces vamos a meternos con una propiedad de las matrices. ¿Yo dónde estoy parado, hombre? Listo. Entonces, metamos una definición. Entonces, digamos que A y B son matrices rectangulares. Listo. Entonces, vamos a decir... B es equivalente con A. Listo. Si existe un número finito de matrices elementales, listo, tal que entonces vamos a numerar las matrices elementales, por ejemplo la matriz elemental 1 T1
Tienen que ser finitas, o sea, un número que se pueda determinar. La matriz elemental K. Tal que B se puede escribir como el producto de las matrices elementales. E sub K por E sub K menos 1 por puntos suspensivos por E sub 2 por E sub 1 y por la matriz A. Miren, nosotros habíamos dicho que dos matrices eran equivalentes si una se obtenía de otra a partir de operaciones elementales. En este caso, las dos matrices son equivalentes. O sea, tienen el mismo conjunto solución. Y como las operaciones elementales me están vinculando a matrices elementales, y con el ejemplo que acabé de dar, les mostré que yo puedo escribir una matriz como el producto de matrices elementales por la matriz original, ¿sí o no? Entonces, si esto se puede escribir así, la matriz B y la matriz A son matrices equivalentes. Listo. Sigamos con las matrices elementales. Necesitamos un teorema. El teorema es muy sencillo. Si E es una matriz elemental, esto ya lo dije. Si E es una matriz elemental, entonces la inversa de E existe. Toda matriz elemental tiene inversa. Listo. Y además, el resultado de la inversa es una matriz elemental. Muchachos, ¿me entienden el teorema? Si es una matriz elemental, esa matriz es no singular. Y además la matriz que vos encontrés sigue siendo elemental. ¿Listo? Entonces, pues el procedimiento para encontrar la inversa de una matriz elemental es idéntico. Tú coges la matriz aumentada, en este lado escribes E y en este lado escribes I. Y aplicas operaciones elementales para llegar a que a este lado llega I, ¿cierto? Y a este lado llegas a la inversa de la elemental. La única diferencia con la definición de la clase pasada es que aquí solamente vas a aplicar una operación elemental, no vas a aplicar más, porque vos te volvés de una. Listo. Entonces, esta operación elemental es la que se le asocia a la inversa. Y ya vimos cómo se calcula la inversa. Listo. Ahora sí, voy a asociar matrices elementales con la inversa. Entonces, mediante un teorema. Entonces, una matriz cuadrada es no singular. ¿Qué quiere decir que es no singular? Tiene inversa. Exacto. Una matriz es invertible si y solo si se puede escribir como el producto de matrices elementales. O sea, la aparición de matrices elementales ya me está garantizando a mí que una matriz cuadrada tenga o no tenga inversa. Listo. Listo. Eso tiene que ver con esto, que si yo cojo la matriz A y aquí pongo la identidad
Y yo, mediante operaciones elementales, llevo a este lado a la identidad, ¿qué va a obtener al lado izquierdo? Al lado derecho, perdón. La inversa. Listo. Entonces, la lógica es esta. Si la matriz A la puedo llevar mediante operaciones elementales a la matriz I, quiere decir que yo podría escribir a la matriz A como el producto de K operaciones elementales expresados en matrices elementales por la matriz I. Y como la multiplicación de cualquier matriz por la identidad es la matriz, entonces aquí yo tendría el producto de matrices elementales igualado a la matriz. Conclusión, si la matriz se puede escribir como una multiplicación de matrices elementales, se puede llevar a la identidad. Y si se puede llevar a la identidad, es porque la inversa existe. La cogieron. Ese sería más o menos la demostración del teorema más sencillita. Listo. Bueno, vamos a mirar un ejercicio. Listo, descargo asistencia. Miremos un ejercicio. Entonces, iba por acá. Vamos a encontrar o vamos a escribir A como una multiplicación de matrices elementales. ¿Qué se les ocurre que debo hacer? Empezar a hacer matrices elementales. Pues a hacer operaciones. Sí. Listo, entonces, para llevarlo a la identidad. Ajá. Perfecto. Entonces, por menos uno, la primera. Vamos a ir escribiendo las matrices en colores para que después las asociemos con las matrices elementales. La primera matriz elemental es la que tú dices, que es multiplicar la primera fila por menos uno. Eso te da esta matriz. ¿Cuál sería la segunda operación elemental? La fila 2 va a cambiar. Multiplica la fila 1 por menos 3. Menos 3 veces la fila 1 más la fila 2. Listo. ¿Y eso qué te da? 1, 2, 0 y 2. Perfecto. ¿Qué más hacemos? Multiplicar la fila 2 por un medio. Perfecto, eso me da 1, 2, 0 y 1. Listo. Y hagámosle. Bueno, cambiemos este color que es que después nos reenredamos por allá abajo. Sí. Entonces sería la fila 2 por un medio. Listo. Y la última. Multiplicar por menos 2 la fila 2. Se va a operar la fila 2. Y se multiplica la fila 2 por menos 2. Y se le suma la fila 1. ¿Va a cambiar la fila 1? No. Eso sí, perdón, sí. La fila 1. Exacto. Y ahí llegué a la I. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya tengo la identidad. Entonces, esta matriz, ¿sí o no? Es sí. Igual a esta matriz multiplicada por las correspondientes elementales. Escribámoslo. Sí. O sea, la identidad. Que es A. La identidad. Va a ser igual a la matriz A.
premultiplicada por sus correspondientes matrices elementales. Entonces aquí viene una matriz moradita. Después sigue la roja. Después sigue el azul. Y por último la amarilla. ¿De dónde salen esas matrices? De las operaciones elementales. ¿Cuál sería la matriz moradita? Multiplique la fila 1 por la fila por menos 1. Recuerden que parto siempre de esta. O sea, menos a esta uno. Le voy a aplicar esta operación elemental. Entonces ya la están dictando por allá. Queda 0, esta. 1. Vamos bien. Sí. La roja. Queda 1, 0. Menos 2. Menos 3. Ah, sí, menos 3. Y 1. La azul. 1, 0, 0 y 1 medio. Perfecto. ¿Y la amarilla? 1, menos 2, 0 y 1. Listo. Lo que les decía ahorita. Esta matriz premultiplicada por las elementales me va a dar I. O sea, lo que está acá es equivalente a este procedimiento. Profe. Señor. En azul, ¿por qué yo cero abajo? ¿En cuál? En azul. No era un 3 medios. Es un medio por la fila 2. Menos 3 medios no era. Daba. ¿Por qué menos 3 medios? Porque es un medio por menos 3. Un medio por menos 3. Pues con la operación roja. Le aplicaba un medio a la operación roja y daba de menos 3 medios. Ahí pues está. En azul de abajo, en azul. Esta. No, es que parte de la verdecita que hay por allá, en cada color. La azul. No la parte azul. De la roja. Todas parten de la verde. Multiplica la verde por un medio, la verde. Ah, bueno. Ay, ya, ya. Ojo con eso, listo. Listo, listo. Bueno, entonces, miren cómo voy a escribir esto. Yo voy a escribir esto de la siguiente forma. La identidad. Siempre es de atrás para adelante. Sí, claro, premultiplicando. Mira que yo aplico esta, la multiplico por esta. ¿Cierto? ¿Sí, ¿sí o no? Sí. Entonces, eso equivale a esto. Y esto me da una matriz. Okay. Esta sería esta matriz. Y a esa matriz le aplico esta operación elemental. Entonces la tengo que premultiplicar. Siempre es en este orden. Miren cómo lo voy a escribir. La matriz identidad va a ser igual a la elemental 1 por la elemental, perdón, esta no es la elemental 1, esta es la elemental 4. Porque es la operación elemental 4. Por la elemental 3. Por la elemental 2. Por la elemental 1. Por A. Y esto, yo sé que como estas son matrices elementales, cada una tiene su correspondiente inversa. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a voltear la torta. E4 por E3 por E2 por E1 y por A es igual a qué. Ahí. No hice nada, ¿cierto? Listo. Ahora voy a empezar a premultiplicar por sus correspondientes inversas. Mejor dicho, voy a multiplicar antes por la inversa de E4.
Entonces aquí te queda esto, te queda idéntico. Por la matriz A. Y esto va a ser igual ¿a quién? A la inversa de 4. Por la matriz identidad. O sea, premultipliqué a ambos lados de la igualdad por la inversa de 4. ¿Qué pasó con estas inversas? Me da I. Listo. Sigo el procedimiento. Entonces te queda la inversa de 3. Muchachos, todas las matrices elementales son no singulares. Entonces lo que yo estoy haciendo no tiene ningún problema de que exista o no exista la inversa de la matriz que tengo ahí en cuestión. Todas esas matrices tienen inversa. Y esto es igual a qué. Miren cómo se está cambiando el orden. Voy a dejarla ahí, pues, pero ya no es necesario escribirla. Y así sucesivamente, vos te das cuenta que esta se cancela. Y sucesivamente, vos podrías despejar A, en donde A sería igual a la inversa de la matriz 1 por la inversa de la matriz 2 por la inversa de la matriz 3. Por la inversa de la matriz 4. Por la identidad. Pero póngale o no le ponga la identidad. Da lo mismo. Y esto fue lo que yo escribí en el tablerado pasado. La diferencia es que aquí le metí I. Pero aquí no se la voy a meter. Listo. Entonces, si yo quiero escribir la matriz A, como el producto de matrices, tengo que llevar la matriz A a la matriz identidad, guardar las operaciones elementales. Después de que tenga las operaciones elementales, encuentro las matrices elementales asociadas teniendo en cuenta el orden. Y después de que tenga las matrices elementales, les calculo ¿a quién? Las inversas. Entonces aquí me falta es definir cuál es la inversa de A. Por ejemplo, ¿cuál es la inversa de esta matriz? ¿Cuál es la inversa de la matriz amarilla? Es 1, 2, 0 y 1. Perfecto. ¿Sí se la pillaron por qué? Sí. La del azul. Es como por la formita. Cambia de la diagonal principal y a los otros le cambia el signo. No. Sí, pero fíjense más que todo en la operación elemental. Ah, ok. Si yo aquí tengo esta operación elemental, aquí tengo el cost, el escalar menos 2, aquí le pongo 2. Y si tengo una operación elemental como esta, ya ustedes me dirán qué voy a hacer. ¿Cuál es la matriz inversa del azul? Pues sería deshacer la operación elemental, pues. Perfecto. Deshacerla y aplicársela a la identidad. Entonces es muy fácil. La del azul es multiplicar por un escalar. Entonces, como la operación elemental es multiplicar por un escalar, entonces la matriz elemental, cámbienle esto por el inverso multiplicativo. Aquí es multiplicar y sumar, entonces cambio por el inverso aditivo. La roja. ¿Cuál es la inversa de la roja? Multiplicar por un tercio. Multipliqué por menos 3, entonces multiplico por ¿cuánto? Por 3. Pero es que mira cuál es la operación elemental. Multipliqué por menos 3 y le sumé a otra fila. Entonces esa es muy fácil, ¿sí o no?
¿Y la morada? ¿Qué dice para la morada? Multipliqué por un escalar. Entonces aquí cambié el signo. ¿O qué hago? Claro, 1, 0, 0, 1. Así está bien. Pero es que usted lo que está haciendo en esas inversas es como hacerle el recíproco a la operación elemental. Sí, mira. Mira el procedimiento. Si no se lo quieren, lo que pasa es que uno ya se la pilla a ojo, pero si no se lo quieren, mientras se lo aprenden, mejor dicho. Mira, esta operación elemental tiene asociada esta matriz elemental. Sí. A esta la llevas a la identidad. ¿Cómo la llevas a la identidad? Le hace el contrario. Multiplicándolo por el inverso. Listo, entonces sería ¿cómo? Multiplico la fila 2 por 2 y se la sumo a la fila 1. Y ahí has aterrizado a la identidad. Ahora devolvete a la identidad, aplícale esta. Y cuando le aplicas esa, llegas a esta. Ese es el procedimiento. ¿Listo? Lo que pasa es que como es una operación elemental, yo se los puedo resumir como se los estoy diciendo. ¿Listo? Ay, hombre. Sí. Bueno, ¿cuál es que era esta? Era menos 1, 0, 0, 1. Pero ahí ya queda solo 1, ¿no? Multiplica esta por esta. ¿Cuánto te da? Multiplicar, así. Da 1, 0, 0, sí da. Está bien. Miren, esta es la inversa de E1, la inversa, ¿cierto? Esta es la inversa de E2. No estoy diciendo que las rojas son las mismas, estoy diciendo que están relacionadas, ¿cierto? Esta es la inversa de E3 y esta es la inversa de E4. Conclusión, si tú multiplicas estas matrices en este orden, te va a dar la matriz A. Mejor dicho, tenés A escrita como una multiplicación de matrices. Listo. Háganle que con el tiempo la vamos cogiendo. Listo. No problema. Bueno, cuando yo hago una matriz, cuando hago una operación elemental como cambiar filas, ¿cierto? Obtengo una matriz elemental. ¿Cierto? Si intercambio filas, obtengo una matriz elemental. Esa matriz elemental se llama una matriz de permutación elemental. Y la inversa es ella misma. Ya lo vimos. Listo. Por ejemplo, la identidad, la inversa es ella misma. Entonces, por acá. Entonces escribamos este teorema y lo demostramos. Teorema. Una matriz cuadrada es invertible o no singular, sí o no. Sí, solo sí. Se puede escribir como el producto de matrices elementales.
Pero ese ya lo habíamos escrito. Si lo dejas ahí, ya lo habíamos escrito. Pero es que había dicho algo así. A y B son equivalentes. Ese fue uno. A es equivalente a B si A se puede escribir como el producto de matrices elementales de B. Y después dije esto. Si A se puede llevar mediante operaciones elementales a la matriz identidad, A es una matriz no singular. Y después escribí, se puede expresar A mediante operaciones elementales, perdón, A se puede expresar como el producto de matrices elementales. Y ahora estoy vinculando la inversa o la no singularidad con esta. Listo. O sea, ahorita había metido énfasis en I. Ya estoy haciendo énfasis en las matrices elementales. O sea, yo puedo decir que si yo puedo escribir una matriz elemental como el producto de matriz elementales, esa matriz es invertible. Listo. Miren, ¿cómo se demuestra eso? Este sí, solo sí, implica esto, que tú tienes que demostrar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, en donde este es el antecedente y este es el consecuente, o sea, esta sería la premisa o la hipótesis y esta sería la tesis a demostrar. Entonces, este sí, solo sí, implica esto, miren, si A es invertible, A se puede escribir como matrices elementales. Este sería este. Y el otro caso es, si A se puede escribir como matrices elementales, entonces A es invertible. ¿Me entienden? Entonces tengo que demostrarlo de las dos formas. Vamos a demostrarlo de las dos formas y sería algo como esto. Entonces voy a demostrarlo en esta dirección. Listo. Entonces, una matriz cuadrada es invertible si se puede escribir como el producto de matrices elementales. Entonces partamos de esto. A se puede escribir, pues supongamos que A se puede escribir como E1, E2, EM. Cada E es elemental. Listo. Muchachos, ¿cómo es E1 por E2? Por M. Esto es una matriz invertible. El producto de matrices invertibles es invertible, siempre y cuando el producto esté definido. Y como estas son cuadradas del mismo tamaño, no hay problema. Entonces, por lo tanto, A es invertible. ¿Por qué? Porque si esta tiene inversa, esta también tiene que tener inversa. Listo. O sea que esta demostración fue en este sentido. Ahora demostrémosla en este sentido. Yo parto del hecho de que A es invertible. Después de partir del hecho de que A es invertible, voy a demostrar que A se puede escribir como el producto de matrices elementales. Listo. Entonces, como A es invertible, yo puedo coger A y mediante operaciones elementales, llevarla a la matriz identidad. Y eso es equivalente a que vos puedes coger a A, ¿cierto? Y premultiplicarla por el número de matrices elementales asociadas a sus operaciones elementales. Y eso te va a dar I. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Conclusión. Si multiplicas por las inversas, en ambos lados de la igualdad, te da esto. Listo. Y como cada E sub I es invertible, entonces
vos le puedes calcular la inversa a este lado y la inversa a este lado. Entonces, la inversa de la inversa te da A y por el otro lado te daría el producto cruzado. ¿Sí, sí recuerdan que el producto se voltea en la propiedad de la inversa? Listo. Y como estas matrices son elementales, sus inversas también van a ser elementales. Entonces tenés a A escrito como el producto de matrices elementales. Conclusión, lo importante del teorema es que toda matriz es invertible si se puede escribir como el producto de matrices elementales. ¿Listo? Perfecto. Si usted empieza a estudiar las demostraciones, empieza a entender esto. Estudien bien las demostraciones para que bajen el concepto y entiendan todo, porque es que a veces uno cree que estos son caprichos y no, esta gente tuvo que demostrar absolutamente todo lo que decía. Dice que demuestre que la matriz A es invertible. Y fuera de eso, escríbala como el producto de matrices elementales. ¿Cómo demuestro que la matriz A es invertible? ¿Cuál es la forma para demostrar? Si se puede escribir como el producto de matrices elementales. ¿O otra? Como la inversa. El producto de la inversa de las matrices elementales, ¿cierto? ¿O esto también le sirve? Si yo cojo la matriz, le aplico operaciones elementales y llego a la identidad. Si eso pasa, la matriz es no singular. Listo, vamos a hacerlo rápido. Empecemos por acá. Voy a multiplicar la fila 1 por un medio. Te queda 1, 3, 2, 3. Aquí te queda lo mismo. Listo. Lo que pasa es que si arrancamos por el producto de matrices elementales, pues vas a tener que encontrar las matrices elementales. Y para encontrar las matrices, pues necesitas estas operaciones. ¿Sí me hago entender? Bueno, convirtamos esto, la fila 2, en menos 4 veces la fila 1 más la fila 2. Y menos 3 veces la fila 1 más la fila 3. Y esto me da 1, 2, 3, 0. Ayúdenme, menos 8 más 5 menos 3, ¿cierto? Menos 12 más 6, menos 6. Por este lado quedaría 0. Aquí queda menos 6 más 1 menos 5. Y por aquí quedaría menos 9 menos 2. Vamos bien. Seguimos por acá. Entonces multiplico la fila 2. ¿Por cuánto? Por menos un tercio. Perfecto. Entonces, la 1 queda igualita. Esto queda 0, 1, 2. Por aquí queda 0. Y seguimos por acá. Cambio la fila 2 y cambio la fila 3. Recuerden que cada operación elemental trae detrás una matriz elemental. Profe, cambio la fila 1, ¿no? Ah, sí. La fila 1. Entonces sería menos 2 veces la fila 2 más la fila 1. Y por este lado sería 5 veces la fila 2 más la fila 3. Esto me daría algo así. 1,
2, 3. Queda 0. Menos 4 más 1, menos 1. Sería 0, 1, 2. Sería 0, 5, menos 1. Vamos bien. Profe, no era 0. Sí, claro. Y esta sería equivalente a esta. Y por acá quedaría la fila 2 y la fila 1 son las que cambian. Bueno, aquí sí me interesan mucho las operaciones elementales, ¿cierto? Porque con ellas voy a encontrar las matrices elementales. Entonces esto me da 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Llegué a la identidad. ¿Está bien? Entonces, ¿tú cómo plantearías esto? Esta matriz. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matrices elementales. Y en ese orden, ¿sí o no? Es igual a la identidad. Hasta ahí vamos. Sí. Como cada matriz tiene inversa, yo puedo decir que A es igual. Entonces aquí empiezo a pasar en el orden, ¿cierto? Entonces, ¿cómo te quedaría A? Te quedaría la última, sería la primera, y la primera sería la última. Así hasta que llegues a la 9, pero aquí es inversa. Por I, no la escribo. Y este sería el producto de matriz. Entonces, conclusión, aquí ya demostré que A tiene inversa, porque llegó a la identidad. Y acá la escribo como el producto de matrices elementales. ¿Qué les queda de tarea a ustedes? Encontrar las elementales y las inversa. Y ya, escribir el producto. Listo. La cogieron. Sí, profe. Bueno, entonces, los que están chilingueando con operaciones elementales, pues repasen operaciones elementales, que como se dan cuenta que eso se utiliza en todas partes. Listo. Entonces, vamos a recordar algo. Matriz triangular. Superior listo y matriz triangular inferior. Entonces recuerden, una matriz cuadrada listo es triangular superior, voy a meter el inferior entre paréntesis. Entonces todo lo que esté entre paréntesis es para la inferior y todo lo que esté por fuera es para la superior. Si todas sus componentes abajo de la diagonal principal, abajo para la diagonal superior, arriba para la triangular inferior.
¿Sí o no? Si todas las componentes de la diagonal principal, por debajo de la diagonal principal o por arriba, ¿son cuánto? Son cero. Entonces, eso es una matriz triangular superior, ¿listo? O triangular inferior. ¿Cómo valería una matriz triangular superior si todas sus componentes por debajo de la diagonal principal son cero? O una matriz es triangular inferior si todas sus componentes por encima de la diagonal principal son cero. Entonces, si ustedes me entendieron, el tema de las matrices elementales, esto les va a quedar de papayita. Voy a meter el teorema. Y entonces, digamos, para una matriz cuadrada, entonces, A se puede escribir como el producto de matrices elementales muchas matrices elementales por una matriz triangular superior. ¿Listo? Voy a escribir así, matriz triangular superior. ¿Listo? Mejor dicho, nos vamos a dar cuenta que A se puede escribir así, como el producto de matrices elementales, ¿cuántas? No sé, dependiendo de las matrices elementales, por una matriz triangular superior que de ahora en adelante voy a llamar U, la matriz U. ¿Listo? Y fuera de eso, te vas a dar cuenta que si todas las matrices elementales son triangulares inferiores, ¿listo? El producto de esas matrices va a ser una matriz triangular inferior. Conclusión, la matriz A se puede escribir como el producto de una matriz triangular inferior por una matriz triangular superior. Esto es lo que se llama una factorización de matrices L por U. Listo. Entonces, vamos a mirar un ejemplo y ya la aplicación de este algoritmo lo dejamos para la próxima clase, pero al menos miremos un ejemplo. Profe, me repite por favor, ¿qué es la U? La U es up, pues, superior. Es bastante. Es una matriz triangular superior. Ah, listo. Y la L es una matriz triangular inferior. Listo. Esta es matriz triangular superior. Y esta es matriz triangular inferior. ¿Listo? Entonces miremos el ejemplo. Escriba esta matriz como el producto de una matriz triangular superior por una matriz triangular, por una matriz de matrices elementales. Muchachos, el orden importa. O sea, primero las elementales. Y la última, la superior. ¿Listo? Bueno, cojamos esta matriz. Llevémosla a la identidad. ¿Qué hacemos? Se intercambia cambiar la filas. 3 por la 1. Puedo intercambiar filas o puedo multiplicar la fila 1 por un tercio. ¿Cualquiera de las dos, sí o no? Porque aquí me escribo los fraccionarios. Así, prima, fácil.
Cualquiera de las dos sirve. Listo. Coloquemos los dos ceros. Entonces la fila 2 va a cambiar. Menos dos veces la fila 1 más la fila 2. Y la fila 3 va a cambiar. Menos una vez la fila 1 más la fila 3. Eso lo podemos escribir por acá. Esta me queda idéntica. Esta queda 0. 5 menos 4 da 1. ¿Sí o no? Y menos 6 más 1. Menos 5. Vamos bien. Y la otra sí es fácil. Daría 0. Daría menos 1. Y daría 5. Listo. Bueno. Aquí te das cuenta de una. Que esta y esta. Una es múltiplo de la otra. O sea, si yo multiplico la segunda fila por menos 1. Llego a la tercera. Cuando eso pasa. Después vamos a demostrar que ahí aparece una fila nula. Cuando una fila o una columna de una matriz son múltiplos de otra, tiene que haber una fila nula. Es más, si yo aplico esta operación elemental, miren esta operación elemental, la fila 3 va a cambiar. La fila 2 más la fila 3, ahí me va a aparecer la fila nula. Miren, 1, 2, 3, 0, 1, menos 5, y por este lado me queda la nula. Pregunta, ¿esa matriz resultante es triangular inferior? No, no. ¿Es triangular superior? Tampoco. Sí, miren que todos los elementos por debajo de la diagonal principal son 0. No me importa si el de la diagonal es 0 o no. Lo que me interesa son los elementos por debajo de la diagonal principal. Entonces, esta matriz es triangular superior. Esta matriz es la que llamamos U. 1, 2, 3, 0, 1, menos 5, 0, 0, 0. Ahora, ¿cuántas operaciones elementales tengo? Cuatro. Perfecto. Entonces vos puedes decir que U, 1, 2, 3, 0, 1, menos 5 y una fila nula va a ser igual al producto de estas matrices. ¿De cuáles? La de un tercio. Digámosla de una vez. Pues por eso un tercio, cero, cero. Aquí un tercio. A ver, Rey. Ah, no, no, se empiezas por la última, ¿cierto? Exacto, se empiezas sí, por sí. La última. Son cuatro, una, dos, tres, cuatro, son cuatro. Y estas cuatro deben multiplicar a la matriz original. ¿O no? Sí. Claro. O sea que esta es 3, 6, 9, 2, 5, 1, 1, 1, 8. Esta sí es un tercio. Esta sí sería un tercio, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esta es esta. Porque tengo que tener en cuenta el orden. Sigamos con, bueno, sí son cuatro. Sigamos con esta. ¿Cuál sería esta? La 2 cambia. Escribamos la 1 y la 3 igualitas. Y la 2 cambia. Entonces aquí queda menos 2, aquí queda 1, aquí queda 0. ¿Cómo sería esta? La que cambia es la 3. Entonces queda 1, 0, 0, 0, 1, 0, ¿cierto? Y aquí queda menos 1, 0 y 1. Perfecto. ¿Y la última sería cuál?
la 1 y la 2, 1, 0, pues, y sería 1, 1, ah, no, espere, 0, 1, 1. Bien, esta es E1, esta es E2, esta es E3, esta es la asociada con la operación elemental 4, esta sería mi matriz triangular superior, miren que es triangular superior, y esta sería mi matriz A. Profe, E3 no daría la última también 1. ¿Cuál? Columna 3, línea 3, daría 1. En esta. E3, en E3. Acá sí. Sí, porque no fuera elemental, ¿cierto? Gracias. Entonces, lo que quiero que se den cuenta para la próxima clase es que todas estas matrices elementales son triangulares inferiores. ¿Sí se dan cuenta de eso? Sí. Y el bueno, y sus inversas también. Y el producto de matrices triangulares inferiores me va a dar una matriz triangular inferior. Entonces yo podría escribir A como el producto de una matriz triangular inferior por una matriz triangular superior. ¿Listo? Y este resultado lo vamos a utilizar para resolver sistemas de ecuaciones lineales, A por X igual a B. Profe. Señor. Esas elementales no serían triángulo superior todas. ¿Superior? Sí. No, porque son inferiores porque los elementos por encima de la diagonal son cero. Mira que tu forma del triángulo con lo de abajo. Estas son superiores porque los elementos de la diagonal principal son cero, por debajo, ¿cierto? Por eso le repasé, el concepto. ¿Listo? Pues estaba confundiendo, sí. Bueno, muchachos, entonces, miremos por acá. Ya la próxima clase vemos cómo se resuelven sistemas de ecuaciones lineales utilizando la factorización L por U. Mira que vamos súper bien de tema. Vamos en tal cual el cronograma. Vemos cómo se resuelven sistemas de ecuaciones lineales utilizando la factorización L por U. Aquí hay que tener en cuenta un detallito. No puedo utilizar las tres operaciones elementales. ¿Listo? Y arrancamos con el tema de determinantes. Y hasta ahí el parcial. O sea, el próximo martes termino tema para el parcial. Yo creo que el martes sí nos vamos hasta las 4. Voy a detener esto para que conversemos.